En Luces del Siglo, estamos hablando sobre ti, con Lorena Sánchez. Hola a todos, otra vez aquí con una nueva cápsula para que te reconozcas como el ser humano que eres y hagas contacto contigo mismo. En esta ocasión queremos platicarles de la importancia del cuidado prenatal y del movimiento del nacimiento. Recuerden que en nuestras instalaciones contamos con todas las medidas de seguridad para el nacimiento y atención de sus bebés, la sana distancia, el horario entre paciente y paciente y el saneamiento de todas nuestras instalaciones. El personal también se encuentra capacitado para la orientación con lactancia materna y para los cuidados del recién nacido. Ya estando dentro del hospital, pues hacemos una evaluación constante de los signos vitales de su bebé. Practicamos dentro de nuestras instalaciones el contacto piel con piel inmediato. La lactancia materna siempre la favorecemos, favoreciendo también el alojamiento conjunto, que eso implica que bebé y mamá estén siempre juntos. Cualquier cosa, estamos para servirles en Hospital Riviera Maya y mi nombre es Montserrat Reyes. Esta nueva cápsula, por petición de algunas personas, va a ser como una continuidad de la cápsula Quién eres. Tener un nombre, un apellido, una nacionalidad, ser papá de, amigo de, es una identificación externa, como ya lo hemos dicho. Sin embargo, reconocer lo que tú tienes adentro, más allá de tus defectos o tus incapacidades, también es importante que reconozcas todos tus talentos. No nada más si eres agresivo, si eres intransigente, si eres demasiado violento, sino que sepas cuáles son tus habilidades, porque quiere decirte que todos los tenemos. Nadie está exento de tener cualidades, así como también de tener debilidades. Esta situación nos lleva a pensar en un contexto cultural que también ha sido preponderante para hacernos creer que la humildad es no reconocer nuestros propios talentos, so pena de ser soberbios. Y como la humildad es contraria a la soberbia, y supuestamente en casa nos enseñan que la humildad es la base para ser unas buenas personas, y todos queremos ser buenas personas, aunque tú no te lo hayas preguntado, todos tenemos esa necesidad como seres humanos de ser buenas personas. Sin embargo, nos aleja de nuestro propio conocimiento, nos aleja de quién somos. Y somos personas que tienen muchas capacidades. No sé cómo haya crecido cada uno de ustedes creyendo que no las tiene, que es incapaz, que no es valioso, que no es digno de ser amado, que no tiene nada que sirva, pero está muy equivocado. Todos los seres humanos tenemos capacidades. Lo importante es que las encuentres en ti. Pero ¿qué pasa? Le hacemos caso a nuestros pensamientos negativos y ya no pensamos en nosotros mismos y en eso que tenemos que descubrir dentro de cada uno, y nos dejamos llevar por la corriente. ¿Sí? Eso nos lleva a sentirnos inseguros, insatisfechos, frustrados, nos lleva a sentir que no somos valiosos. Y todos los seres humanos tienen cosas importantes, tienen cosas dentro de sí que son maravillosas, tienen un potencial ilimitado en muchas variantes. Como así, también tienen defectos, pero todo mundo tiene defectos, tú no eres la excepción. Y precisamente somos personas imperfectas o humanos imperfectos para remodelarnos y crecer. Por lo que hago énfasis en que en esta Navidad de reflexión tú hagas contacto contigo mismo.
nuevo para que encuentres todas esas capacidades y dejes de pensar que no las tienes. Una sugerencia para hoy es: reconoce tus cualidades, escríbelas en un papel y tenlas a la mano. ¿Por qué? Porque si algún día tú te sientes inseguro, te sientes que no vales mucho, te sientes incapaz, puedas leerla una y otra vez para que te reencuentres, para que reconozcas nuevamente lo que tienes dentro de ti. Y bueno, hay una frase de Sócrates que te la voy a dejar para reflexión. Entenderse a uno mismo es el inicio del verdadero conocimiento. La Navidad está próxima, pero la Navidad, quiero decirte que no trae la alegría, ni la felicidad, ni la paz. La paz, la alegría, emana del corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué quieres llevar tú a tus reuniones familiares? Los dejo y no se pierdan la próxima cápsula Hablando sobre ti, que trata precisamente de eso, de que te reconozcas como el ser humano valioso que tú eres. Se despide Lorena Sánchez.